Talleres River, 16ª fecha de clausura, 93. Penal para el millonario. Brava Castrilli. Castrilli va da Silva, gol. El partido estaba 2-2 hasta que... Un hincha acaba de ingresar para pegarle a Castrilli. Un hincha está empujando a Castrilli. Descontrol total, la calentura de Kenny que se iba expulsado. También Pastoriza descontrolado. Partido suspendido. Luego se lo daban por ganado a River. Así se iba el árbitro aquella tarde en el por entonces Estadio Yato Carreras. Octava de la apertura, 98. Nico, ¿por dónde anda Pablito Aimar? Viene para Gallardo, aquí está Gallardo. Lo busca. Marcelo Gallardo, que comenzaba la jugada que terminaba de este modo. Pizzi, está Pizzi, gol. No esperaba Pizzi, la metía Lillo en contra y al rato el muñeco. El muñeco Gallardo y la contra. Va Gallardo, solo Pizzi, va Gallardo, sigue Gallardo. Bien, ahora apareció el muñeco. La jugada no terminaba del mejor modo en una tarde en la que 10 millonarios, hoy entrenador, les daban bastante. Por eso se fastidiaba. No siendo triunfo para el local. Primero llegó el empate de esta extraña jugada de pelota. Parecía que se iba, quedaba en el campo y... ¡Albornoz! ¡Palo! Sorprendido Bonano y Berizzo, que estaba en la línea. Garay con este golazo. Y Astudillo cerraron la cuenta. Para pegarle seguramente Garay, golazo. De Gareca, que volvía a enfrentarse al River de Ramón Díaz en la fecha 15 de la apertura, 99. Aymar va para Trota, le pegó Pablito. ¡Gol! ¡Gol! Gata respondería con este golazo de Gijena. Solo Pino, Gijena. ¡Gol! Y luego tenía la chance del 2-1, pero Bonano le tapaba el penal. Y llegaba en el segundo tiempo el gol de Saviola. Van a buscar a Aymar, quiere el segundo Saviola. ¡Gol! Gran definición del conejito. A pie abierto contra el palo. Goleada que cerraba con doblete de Guillermo Pereira. De nuevo, sigue habilitado el colombiano para meter el centro. Está Pereira, gol. ¡Gol! River para el regocijo de Ramón Díaz, que volvía a Córdoba para enfrentar al Talleres de JJ López en la sexta de clausura 2001. Aquella vez fue triunfo por 3-1 para la T. Ortega sigue expulsado y largaba algún insulto. ¡Concha de tu madre, hijo de mí! Ese mismo año, pero por el apertura, volvían a verse en el Yató Carreras. Doblete de Martín Cardetti, el restante de Celso Ayala. Paglia había marcado el de la T, triunfo del equipo de Ramón Díaz. Clausura 2003. Talleres no paraba de perderse goles. Y así se lamentaba Cubillas en el banco. ¡Ah! ¡Puro grito! Encima River iba a anotar a través de Coudet, que lo festejaba pegándole en la cabeza al bichi fuertes una y otra vez. Tremendo el Chacho. Llegaría este golazo de D'Alessandro, primero tirando la boba, después definiendo muy bien ante la salida de Islas, a saltar los carteles y a festejar con la gente. En aquel 3-1, Coudet también dejaba su magia en los micrófonos. Chacho, ídolo en Córdoba, mirá, ¿eh? Saluda. Saluda, boludo, mirá. Sí. La gente está contenta, creo que... No te pregunté eso, yo, un boludo. Un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contesto lo que se me canta a los huevos. Junio de 2004, gran marco en la docta. Venía de quedar eliminado ante Boca en semifinales de la Libertadores 3 días antes. Pero peleaba aquel clausura. Tremendo cachetazo le daba. Talleres en el primer tiempo. Y se ponía 3-0. Goles de Piri Salves, Osorio y Tula en contra. Del otro lado, JJ López, que no lo podía creer. Gallardo comenzaba la jugada que terminaba en el descuento de Salas. Luego, el muñeco recuperaba esta pelota en propio campo. Unos segundos después terminaba con el tanto de Maxi López. Al millonario de todos modos no le alcanzó. Aquel día JJ festejó y cerramos con la historia entre el cacique Medina y Gallardo. ¡Gol, Medina! ¡Gol! Era mitad de 2011 y se enfrentaban como jugadores.
Ya está con la 10, el muñeco Gallardo. Pasó Pereira a la derecha. Doblete del cacique para River de Montevideo. Que vencía 4-2 a Nacional. Gallardo. El muñeco también anotaba desde los 12 pasos el empate transitorio. Pero luego, Gallardo ya como entrenador se lo llevaba a Nacional. ¡Gol, Medina! ¡Gol! El hoy técnico de Talleres, todavía jugador, lo haría gritar una y otra vez al muñeco Gallardo. Obtenían el Apertura 2011 y el año siguiente coronaban con el anual Uruguay. Señoras y señores, Nacional es el campeón. Pero llegaba la hora de enfrentarse como técnicos, el único antecedente en el Monumental. En el año 2019, saludo y buena onda entre los ahora amigos. Se reinventa el entrenador. El entrenador le propone siempre ir a más, no se conforma. Es un gran entrenador, convence a sus jugadores, juegan bien, más allá que mantenemos alguna comunicación telefónica. Fue un reencuentro de cariño nada más.